La obra es una obra de un matrimonio que lleva ya unos 10 años más o menos de casados y que se ve que son esos matrimonios que están siempre como en el tira y afloje, ¿no? Que se van a separar, que no, que sí, y deciden hacer un viaje de placer para ver si recomponen finalmente la pareja. Y apenas empieza el viaje, ella como en un arranque de probar, me parece como el poder, ¿no? Le propone que se separen. Y obviamente ella no espera la respuesta de él, que dice sí, inmediatamente acepta. Ay, las razones las conoces perfectamente. Si anoche no te hubieras vuelto a emborrachar, todo hubiera sido diferente. ¿Por qué trajiste whisky en la cama? A medida que las relaciones se van como alocando, el barco también va entrando en un tornado, se produce como una tormenta, o sea que está la tormenta climática, la tormenta de estos personajes, hasta que bueno, llega un momento de calma y de resolución y todo en realidad vuelve a estar como al principio. Este personaje es como una estrella de cine de los 60, súper caprichosa y centro de atracción. A mí, yo odio ser el centro de atracción de nada. Cada función estoy en una búsqueda de sacar como todo de desempolvar todas las plumas, ¿no? Que tenemos las mujeres y que a veces están como un poco guardaditas ahí. Así que es un buen desafío para mí. Él tenía pasiones desordenadas y yo necesito desorden, mucho desorden. Los personajes femeninos en esta obra tienen momentos que están absolutamente sacados y con un sentido del humor muy denso. Esa es una mirada de Tina absoluta hacia los personajes. El autor siempre dice que la calma es la peor de las tempestades, ¿no? Llega todo a la calma, pero decís en cualquier momento esta calma también vuelve a tornarse una violencia. Pero es todo desde una mirada muy irónica y desde el humor.